Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi cocina. Bueno, hoy venimos con unas sardinitas que a mí me encantan, pero claro, cuando hacemos las sardinas a la plancha hace un olor toda la casa a sardinas, que luego parece que estás comiendo sardinas 3 días, es horroroso. Entonces hemos encontrado la manera de hacerlas que queden muy ricas, muy jugosas y que no huela la casa a sardinas. Mirad, solo necesitamos 3 ingredientes, la sardina, sal y Mary. Yo no voy a utilizar aceite porque la Mary está hecha con aceite. Lleva aceite, ajo, perejil y, si os gusta, un chorrito de vinagre. En mi canal tenéis en recetas express cómo hacer la Mary. De todas formas, os dejaré una tarjeta en la pantalla para que vayáis al vídeo para saber cómo se hace la Mary. Pero vamos, es básico, es mezclar todo eso en un bote y triturar. Yo siempre tengo Mary en la nevera porque esto así os aguanta semanas, así que tranquilos que siempre podéis tener Mary y para muchísimas cosas nos va fenomenal y no tener que estar triturando en el momento. Un consejito a la hora de comprar las sardinas es, mirad estas que frescas que están, es que no tengan sangre en la cabeza, por una parte, y por otra, que los ojos no estén hundidos. Si están los ojos hundidos es señal de que el pescado no es muy fresco, ¿vale? Fijaos cómo están estas sardinitas, que parece que van a saltar de un momento a otro. Así que vamos a comenzar con la receta, ya veréis qué cosa más fácil. Vamos a utilizar un trozo de papel de albal y una sartén vieja. Bueno, vieja o si no tenéis vieja, pues la que tengáis. Pero yo siempre para estas cosas utilizo una sartén bastante vieja, pero que no me importa porque no se va a pegar nada. Así que vamos a ello y ya veréis qué cosa más fácil. Bueno, listo, mirad, yo tengo un trozo de papel de albal que he puesto aquí y vamos a colocar nuestras sardinitas. Están bien lavaditas, etcétera, etcétera, Bueno, vamos a hacerlas un poquito más para allá para que nos quepan todas. Jolín, esta parece que está viva. Y vamos a distribuirlas de manera que queden todas planitas, ¿vale? Que no monten unas encima de otras. Ahora cogeremos otro papel y lo pondremos por encima. Así, vamos a hacerlas hacia allá. Y solo nos queda ponerles sal, evidentemente. Vamos a ponerle sal a las sardinitas. A mí me gusta que queden saladitas, que tengan potencia de sabor. Y vamos a cortar otro trocito de papel de albal que ahora pondremos por encima para sellar, Pero estas sardinitas, en vez de ponerles aceite simple, le vamos a poner salsa Mary. Ya veréis qué cosa cuando la saquemos de la sartén, porque al final van a ir a la sartén, pero dentro de... Es una especie de papillot, ¿vale? El papillot, sabéis que es cocinar papillotes, cocinar algo dentro de un recipiente, dentro de un papel, dentro de algo, de manera que se cocine al vapor, ¿sí? Vamos a ponerlas así y vamos a sellar bien nuestro papel, ¿sí? Por todos los sitios, por arriba, por abajo y por los lados. Tenemos que tener en cuenta el tamaño de la sartén, ¿vale? No vayamos a hacer un papillot como estoy haciendo yo, que parece casi más grande que la sartén. Pero bueno, ahora con esto nos vamos a ir al fuego y lo vamos a poner encima de nuestra sartén. Ya veréis qué ricas quedan y nada de olor, cero olor. Acabo de poner la sartén de los desastres al fuego y yo lo tengo al 6,5, ¿vale? Mi encimera tiene hasta el 9. No vamos a poner aceite ni nada aquí porque, como sabéis, nuestra papillot ya lleva el aceite. Si no os gusta la Mary, no pasa nada, le podéis poner sal y aceite o limón o lo que queráis, O sea que yo le pongo Mary porque a mí me gusta, pero si no os gusta no hay ningún problema. Hay gente que no le gusta el ajo o que no le gusta el perejil o que no le gusta la Mary, o que no le apetece, ¿vale? Entonces así lo vamos a hacer, lo vamos a cocinar así. Yo creo que unos 7-8 minutos aproximadamente. No hace falta darle la vuelta ni nada, porque con el calor se van a hacer las sardinas y el vapor que van a soltar se va a quedar dentro del papel.
con lo cual es bastante rápido este modo de cocinado, ¿eh? Además, no perdemos nada, no perdemos sabor, no perdemos jugos, no perdemos absolutamente nada. Y queda genial. Así que nada, que volvemos en 7-8 minutos. ¿Oís el ruidito? Bueno, pues veréis que poco a poco el papel, mirad cómo ha hinchado, se ha hinchado solo. Si se está hinchado, quiere decir que está todo el vapor del calor dentro. Con lo cual, cuando lo tengamos así bien hinchadito, quiere decir que ya está hecho. Así que vamos a apagar. Han sido exactamente 7 minutos. Vamos a apagar y a servir. Pero cuidado, ahora a la hora de abrir no nos quememos. Bueno, fijaos cómo se ha inflado todo lo que es la bolsa. Si está bien cerradito, os pasará esto, porque es el propio vapor que suelta la sardina o el alimento que pongáis dentro del papillot, ¿vale? Lo que al generar el vapor por el agua que tiene, infla lo que es la bolsa. Ahora vamos a pasarlo, si puedo, sin quemarme. Voy a coger dos trocitos de papel, porque está calentito. Lo vamos a pasar aquí y vamos a esperar unos minutitos antes de abrir, porque si abriéramos, el vapor que sale de dentro os abrasa, o sea, hay que ir con cuidado, esperar. Ahora irá bajando el papel y esperar un poquito y con cuidado ir abriendo. Yo voy a esperar un minutito antes de abrirlo del todo y volvemos enseguida. Bueno, vamos a ir abriendo. Mirad cómo sale el vapor, ¿veis? Mirad esto. Por favor. Tenemos unas sardinitas de morirse. Ahora, si os gustan así, si os gustan con un chorrito de limón, aunque a mí el limón me sobra porque ya tienen un poquito de vinagre, con lo cual ya llevan el ácido que tienen que llevar. Fijaos qué pinta. Mirad. Es que están espectaculares. Las tenéis que probar, duritas, cocinadas, bueno, en fin, que para qué os voy a contar. Que como siempre os digo, si os gustan mis vídeos, pues ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita. Este ha sido un vídeo cortito, pero bueno, unos por otros, sabéis que hay algunos muy largos y otros muy cortos. Y nada más, que si hacéis alguna de mis recetas y las subís a Instagram, etiquetadme para que os pueda dejar un like y algún comentario. Y yo me voy a comerme las sardinas antes de que se enfríen. Hasta el próximo.